Qué lindo partido es el que hoy nos invita a juntarnos en este estadio. A no levantarse de ese lugar en el que se encuentran. Esto está a punto de arrancar. Nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio.
Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes, quien les habla Fernando Palomo. No se vayan, que lo que a continuación tendremos será un partidazo de eliminatorias. Este será un cruce maravilloso entre dos grandes equipos. Y esta clase de partido, Fernando, nadie se tiene que guardar nada. Corren el riesgo de quedarse afuera. Así que, de momento y a priori, pienso que vamos a tener un gran partido. Ojalá que los equipos no me hagan equivocar. Vamos a conocer a este equipo hoy. Pero ¿cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este? Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar a Clarfé. Esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Dame muchos mediocampistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1 parece. Es una locura, ¿no? Mucho, mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante, pobre así. En Junior de Barranquilla estuvo un gran futbolista argentino, padre de un gran futbolista argentino. Yo creo que rápidamente pueden saber de quién estamos hablando, Marito, ¿no? Sí, señor, estamos hablando de la Bruja Mayor, que después se transformó también en Bruja Menor. Que han sido los Verón. Realmente el papá vistió la camiseta rojiblanca entre el 76 y el 77. Y terminó ganándose el amor de los colombianos al ganar el primer título con esta institución. Ahí tiene un regalito para los defensores. Controla la pelota y sigue. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Saque de banda. Lo harán largo. Se arma un barullo en el área. Didier Moreno. ¡Pachico! ¡Epa! ¡Flor de atajada que se acaba de mandar! Pero atentos que hay bandera levantada. Gutiérrez. Excelente pase. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Freddy Nestroza. Ahí supera su marcador. Guarda la pelota pasada. Se fue la pelota. A moverla desde el fondo. Amplio espacio para avanzar por ahí.
Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. Cabrera. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. El árbitro que detiene el juego, hay mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? Gutiérrez. Muy buena intervención. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Puedes entrar. Y el balón que vuelve. Es buena la pelota atrás. Acá con el trabajo. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Ahora decime, explícame, ¿por qué el arquero estaba mal posicionado, Fernando? La pelota viene de un lado y él estaba tomando mate en el otro arco. No sé, no lo entiendo. Tendría que estar un poquito más pendiente de lo que está pasando en la cancha, ¿no? Y es que seguimos con el partido 1-0. Felipe Pardo. Probaron el arquero, pero no había chance. Apetecible avance si lo hace bien. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarle en su área. Borja. Paciente trato del balón. Puede hacerlo. Magnífico ahí abajo. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Muy bueno el centro atrás. Directo al travesaño. Canta la fuente que al final el gol cayó. La verdad, Fernando, que siempre tienen que estar los delanteros esperando de que o bien el defensa o bien el arquero se equivoque o den un rebote, porque la verdad que lo que atajó este arquero fue fenomenal, pero dio rebote y ahí está para aprovechar la oportunidad y la metieron adentro. Y con esto la pizarra 2-0.
Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Borja. Freddy Nestroza. Tiene espacio para sacar el centro. ¡Qué fácil se lo llevó! Y ahí va el pase atrás. Atentos, que ahí tiene chance. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. ¡Qué linda bocha! Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Cabrera. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. La verdad que podía haber elegido cualquiera, derecha o izquierda, pero no, eligió el centro y un tremendo cabezazo que entra por el medio del arco. ¡Qué golazo que ha marcado! Córner en corto. Otro tiro de esquina más. Desde el córner la juega corto para su compañero. Pase bastante peligroso. Lo cerca que ha pasado esa pelota para jalarse los pelos. Gutiérrez. Peligrosa zona para ir a perder la pelota, por eso que lo están apurando ahí. La pelota que pegue en la mano, ahí falta. Pelota metieron. Era más difícil errarlo, me parece. Si no aprovechan estas oportunidades, yo creo que las chances que tienen son nulas. Continúa con el esférico. Si la clava está a uno. ¡Gol! Salió más fácil que la tabla del uno. Sin portero. Aproveche, Master, que el arco está abierto. Alguna vez, no me acuerdo, ha pasado tantos años de esto, pero si me cae ahora, sí que la empujo y la meto. El partido por ahora, 2-1. Rosero Valencia. Didier Moreno.
le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores, pero excelente la defensa para desarmar este peligro. Valiosísima intercepción de pelota. Didier Moreno. Freddy Nestroza. A ver si la cruza. Se pasan la pelota para buscar un vacío. Qué fácil lo está superando. Qué buena forma de detener este ataque. Momento de tomar una decisión para el señor referí. El centro a la olla. Llegó la bocha al área y la rechazan. Si no lo paran, lo van a ver en un abrazo de gol. Tirará el centro. Otra vez la bocha cambia de dueño. Cabrera. El árbitro que no compra y la pelota que sigue, pero el pitazo dice que no, que esto no sigue, el tiro libre. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Entra corriendo por lateral. Un maravilloso. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. ¿Será este el gol del empate? Señores, en la repetición de este penal vemos que acá este ni siquiera pestañó, ¿eh? Le pegó con alma y vida, le pegó con toda la confianza del mundo y la clavó allá arriba, en el ángulo, imposible de parar. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Rosero Valencia. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Y han perdido la pelota ahora. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Están esperando que se abra el espacio. Para romper el empate se viene. La contra que se les termina escapando por muy poco y yo que ya estaba preparando la garganta.
Freddy destroza. Borja. Justo les ha quedado la pelota. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Freddy destroza. Borja. Como para estar en la cabecita del árbitro ahora, a ver si muestra alguna tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Que se va desviada, vaya, que estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Atentos que esto puede ser peligroso. A ver si decide mandarla al área. Cabrera. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Deciden jugar así el tiro de esquina. El entusiasmo que están poniendo estos dos equipos en la cancha es envidiable. Estamos viendo un partido. Me gusta esta jugada. Claro, oportunidad. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Tiro de esquina al centro del área. Balón desviado y por arriba del travesaño. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Y bueno, con esto se acaba. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena el lateral. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Omar Albornoz. Toca y toca buscando que el rival se abra. Y es así como termina el peligro.
especial. Hay muy poca gente atrás. Este es jugar con fuego. Atentos. Guarda que voy a gritar. Ahí la agarró. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Y vemos el comienzo de un centro perfecto. Ahora se puso nervioso por la definición. No fue... una volea muy linda, pero que al fin y al cabo termina en gol. A 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Ahí tiene un regalito para los defensores. Freddy Destroza. Didier Moreno. Omar Albornoz. Ahí tiene el empate. Ha sido una brillante atajada del arquero. Decide jugar en corto el córner. Didier Moreno. Buena pelota de la espalda, ojo. No. Esto no va a subir al marcador. No lo puedo creer. Por muy poco estaba adelantado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Muy bueno el centro atrás. Qué buena defensa, aplausos. Acá tiene chance si tiene el centro. El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. Ya le dijo, tranquilo Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Atentos que hay chances de contraataque. Y la defensa neutraliza. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Gutiérrez! ¡Ahí está otra vez! Y alegría del equipo, que quedan dos arriba. Buen partido. Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza... y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2.
Didier Moreno. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Controla la pelota y sigue. Ya está en posición para meter el centro. Freddy destroza. Va tras el centro y es bueno. Gran reacción para tapar y alejar el peligro. Tiro de esquina al centro del área. Aleja la pelota de su portería. Terminan los primeros 45 minutos de este partido. 4-2 el tablero electrónico. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido. La verdad que ha tenido un trabajo muy eficiente en la mitad de la cancha. Buen toque de pelota. Participó activamente en el juego del equipo. Vamos, se lució en el día de hoy. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, ¿eh? Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Buena pelota regalada. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Buena pelota. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Toca la pelota con las manos, falta. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Gutiérrez. Venía de posición adelantada. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien. Ahí la tiene y es clara. No hay forma para detenerlo. Tres goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar.
7 goles, ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. Gabriel Fuentes. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Una decisión es correcta, pitar la falta, la otra la tiene que pensar. ¿Saca tarjeta o no? Llega cortando bien y recupera. Esta es buena, parece buena. Atento que continúa en juego la pelota. Freddy Nestroza. Espectacular lo del arquero, ¿eh? Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro. Cabrera. Didier Moreno. Se animará. ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles. La verdad, Fernando, es lo que estábamos esperando, ¿eh? Un fútbol muy ofensivo y esa habilidad para gambetear a la defensa y definir. Son 8 goles los que han anotado, ya se ponen 5-3. Vladimir Hernández. Brillante cambio de juego. Mano clara, es falta. Son de esas cosas que tienen los técnicos. Antes de quedarse con uno menos, prefiere sacar al jugador amonestado. Gran presión en el ataque, ojo. Entusiasmadísimo va al arco rival. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos, como cuando entra el suegro a casa. Desde el córner la juega corto para su compañero. Habrá saque de arco. Hay que tenerse confianza, ¿eh?, para pegarle con esa potencia y ponerla donde él ha querido, ¿eh?, porque la pelota ha ido bien al ras del suelo y a la derecha. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa.
Esta es una buena oportunidad. Contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero las defensas son en un espanto. 6-3. Este muchacho ni de mozo lo contratarían. Le queda todavía media hora al compromiso. Y devuelve la bocha. Edwin Velasco. Va por afuera. Si llega, le quedará buena para meter el centro. ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Hay peligro en el pase, ojo! Esta puede ser buena. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. A sacar desde el fondo ahora. Y este no se anda con cosas raras, ¿eh? Este le pega con mucha fuerza a la izquierda del arquero y a festejarlo otra vez. Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. Fuerte despeje para alejarla. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Didier Moreno. Filtró la buena pelota. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Ven ahí en la recuperación. Muy bueno el robo de la pelota. Ahí está cerca, puede ser, y está. ¡Gol! Ahí está el marito cerca. Ahí está el ojo. Era ventaja de 3, ahora 2. No creo en el milagro. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Esta es una locura, señoras y señores. 6-4. Felipe Pardo. Buena intercepción. Rápida transición al ataque. Es bueno el intento, no se le va.
Edwin Velasco. Guarda que la puede mandar al medio. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo hacer este pase. Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. Atento, que parece buena. Luis González. ¡Pegale, pegale! ¡Y ahí la agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! ¡Uno de los mejores goles que verán en la campaña! Bueno, y repetimos otra vez el centro, que es perfecto. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Señores, me van a terminar la garganta con este resultado. 6-5 la pizarra. Felipe Pardo. Se viene el saque de manos. Parece que se viene una modificación en este equipo. Edwin Velasco. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Asegura bien el balón y continúa. La puede levantar al medio. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Y con lo bien que las cosas pintan, ahí le queda, puede ser, puede meterla. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Ha caído una catarata de goles en este partido. Borja. Paciente trato del balón. Omar Albornoz. Ideal para un centro. Pase bastante peligroso. Jorge Arias. Rosero Valencia. Esta puede ser buena. Ahí supera su marcador. Acá cantamos gol. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Córner en corto. Fue mala el piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada.
Ahí se ve el centro. Buena posibilidad para una contra ahora. Asumiendo muchos riesgos, dejaron a los defensas subidos en... Han logrado terminar muy bien una contra que gestaron desde el inicio de manera formidable. Un gol maravilloso. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Ahí lo dejó sentado al rival. Cuidado con esto y puede ser. Recepción y pase. Buenos fundamentos. Ojo con este pase y ahora. Bien, arquero, pero sigue el juego. Bien, ahí el guardameta evitando el peligro. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Tiene oportunidad de cruzarla. Atento, que ahí tiene chance. Bien ahí, magnífica atajada. Deciden jugar en corto el córner. ¡Ay, qué manera de definir! Le quedó fácil una masita. Pierden la posesión. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Muy buena entrada, la pelota al costado. Luis González. Didier Moreno. Borja. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ahora que la tiene puede hacer daño. ¡Gol! Gol que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Ahora, ese gol en el primer palo y no había nadie cerquita. ¿Cómo puede ser? Arquero, dígamelo usted. Ha caído una catarata de goles en este partido. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Omar Albornoz. Edwin Velasco. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Le llegó limpia la pelota. ¡Ahí va! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y aquí lo tenemos. Si hablamos bien del ataque del equipo contrario, hay que decir que los que desastroso, ¿eh? Dejaron espacio, tiempo para que el delantero pudiera controlar la pelota y definir. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar.
El árbitro que detiene el juego, hay mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? Pase corto. Llega cortando bien y recupera. Esa pelota buena. Dentro del área de Pavarrín. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. A ver si aprenden, por favor, que tienen que tener un poco de paciencia. Todavía tienen tiempo. Que no entren en pánico. A veces entra a la cancha con un objetivo. Es no perder. Pero ahora este entrenador le agarró la locura, podemos decir así. Pelotazo largo y a ver qué pasa en el área contraria. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. ¡Cerca! ¡Pum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención era buena. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Bien ahí el guardameta evitando el peligro. Despejando la bocha. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Derecho para tapar esta pelota. Tiro de esquina al centro del área. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Ahí está aguantando el balón. Qué buena defensa, aplausos. Ahí está alejando el peligro. Esta puede ser buena para la contra. Sigue con la posesión de la pelota. Una entrada fantástica que termina en córner. Córner al corazón del área. Esto termina en saque de arco y nada más.
Borja. Didier Moreno. ¿Qué, no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Se viene atacando, no está solo. Sale el centro al segundo palo. El cabezazo ahí arriba apenas. Uy, qué cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Lateral. Didier Moreno. Cuidado con ese pase. Era buena la jugada y se le escapa por la línea. De esa pelota con el disparo ahí nomás. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y bueno, con esto se acaba. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Se va y la puede tener. Atento, puede ser, y está. Fantástica manera de tapar el arco. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Sigue ganando terreno con la pelota. Guarda con el envío. Y esto es posición adelantada. Se viene el saque de manos. Busca uno en quien apoyarse. Tiene el balón, quien le acompaña. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Se ha terminado el partido garantizando este club su continuidad en la competencia. Están en la siguiente instancia.
Estos muchachos, si siguen jugando de esta manera en la próxima ronda, me parece que van a hacer mucho, pero mucho ruido, ¿eh? Es un gran equipo.